Bueno gente, ¿os acordáis del curso piloto que empezamos el martes pasado? Que se llama Mara. Que ya sé lo que significa, que es mente afectiva. Resiliencia afectiva. sabéis lo que significa resiliencia? Bueno, os voy a leer. Eh, resiliencia es me voy a las gafas es que no, no veo. Es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a a un agente perturbador o a un estado o situación adversos. Eh, no, eh, capacidad de, de un mecanismo o sistema para recuperar su estado para iniciar cuando, cuando hace solo la perturbación a la que había, había estado sometido. Bueno, pues en, en este curso MARA, pues siempre hacemos tres bloques. Pues en el primer bloque eh, nos han dado una hoja, pues sobre algunas normas, ¿no? Por ejemplo, pues, por ejemplo, pues ser puntual eh, escuchar a, al compañero-compañera, eh, respetar lo, los sus de, de, de palabra y, y así. Y luego pues lo, eh, siempre pues a, a primera hora, siempre en el bloque, siempre eh, hablamos de, de un tema. Por ejemplo, pues, hoy hemos hablado de, de amistad, ¿no? Eh, que eso, que hay varios tipos de de, de, de amistad, pues, la, pues, la que hemos pues de, de diversión o, o la que vamos a pues, a, pues al cine o a, a tomar algo y luego pues sí que hay gente que tiene amistad y luego hay que tiene mucha amistad y luego pues hay gente pues que no tiene a, a, o sea, a nadie de, a nadie de, de amigos porque igual le eh, puedes relacionarse o porque igual no quiere relacionarse con, con nadie. Entonces eh, nos, nos han dicho que eso, que que los, los amigos hay que, hay que hay que cuidarlos. Como dice el dicho, ¿no? Que un amigo es un, es un tesoro. Y luego eso, pues eh, luego hay que tener, tener cuidado con las personas que nos relacionamos. Por ejemplo, pues, pues también eh, pues hemos hablado sobre a, a amigos, entre comillas, en las redes sociales, porque claro, eh, hay que tener mucho cuidado con las personas, porque tú podemos tener en redes sociales Pues a nuestros familiares, ¿no? pero luego tenemos personas por ahí desconocidas, que no sabemos si pueden ser buenas o malas. Y bueno, y a mí me, me, ha tocado una, me ha tocado una persona mala y al final tuve que, que bloquear y luego pues, nos ha, también hemos ha hablado pues, sobre las relaciones tóxicas, ¿no? tanto como en, en parejas o como en plan así, amigos, ¿no? que claro, que tú, por ejemplo, pues tienes a un amigo, ¿no? que siempre te pide dinero, ¿no? siempre te pide dinero entonces pues como que no es... como que no es un amigo, ¿no? Que te, y luego pues eso, que luego... A un amigo, pues, pues, pues le regalas algo y no tienes que esperar a que él pues, te dé algo a cambio. Y luego, pues, luego ya eh, hemos luego en, el, ya luego, en la motora nos han dado como unas tres para hacer. Entonces, pues, eh, pues, hemos hecho como una suma, o sea, sumas, eh, ediciones, pero así, en plan, plan fácil, ¿no? Y, y hemos empezado con el número 86. Entonces, pues, habrá que dividir pues, con, pues, más 13. El resultado que te dé, dividirlo entre 5. El resultado que, que te dé, pues multiplicarlo, multiplicarlo por 3. Luego habrá que seguir ese camino de, de flechas hasta llegar al número. Entonces, el, el penúltimo resultado tienes que sumarlo, eh, restarlo o dividirlo, multiplicarlo. Para que ese penúltimo resultado eh, te diera a, a hacer esa, esas cuentas, eh, tenía, tenía que darte otra vez 86. Y yo en esa solo me he equivocado en una. Y luego, luego también, hemos hecho, había un medio dibujo de, de un búho, entonces había que dibujar la, la, la otra mitad. Bueno, y yo digo, guapas, si, y digo, guapas, pues si es que si soy malísimo dibujando es fin, no, pues más ha sido un, la otra mitad del otro boom. más, ha sido un poco así chungo y me hiciera mucho baja. El otro, el, el ojo te ha sido un poco a la, a la virulé. Y no, y luego ya, por, por terminar, pues eh, hemos hecho así, eh, relajación. No, pues eh, luego hay una chica que ofrece hacerlo sentada y luego pues, los demás los hemos hecho en, en colchoneta. Nos han puesto así una, una voz para relajarnos y así. Y nada, y, y bien. Y luego, o sea, al levantarme, o sea, estaba tumbado y un dolor de espalda, y al levantarme un dolor de, de espalda, que, bueno, ahora o se me ha pasado porque hemos estado corrientes, pero hasta ahora me ha dado la, la espalda, que he hecho la, la, la monitora, eh, Ahora, cuando termino de comer, más, porque me ha la, la, la espalda, pero un huevo. Y bueno, pues eh, somos pues, martes en Mara. Hoy eh, 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 no nos ha dado tiempo a terminar un, un ejercicio. Entonces, pues, eh, el martes que, que viene, pues eh, ya terminamos eh, un ejercicio que es como unas coordenadas. Entonces, pues, ya así de cómo, cómo vamos a hacer. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo. Si ha un like, y yo lo voy a suscribir, me a... la campanita porque que tú, tú te cada vez que es un vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Agu!